Mil veces me pesa de tanta maldad. Perdono, Dios mío, esa de haber obstinado tu pecho rasgado. Oh, suma bondad, perdono, Dios mío, perdone indulgencia. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús fue despojado de todo poder y dignidad, expuesto al mundo en estado de total vulnerabilidad. He aquí que nos reveló el misterio más grande de todos los tiempos. Dios escogió revelarnos la gloria divina en estado de total humillación. Cuando toda la belleza se ha ido, toda elocuencia ha sido silenciada, todo esplendor ha sido removido y toda admiración retirada, es momento, así, los que Dios ha escogido para manifestar su incondicional amor por nosotros. Jesús fue despojado de tal manera que nos atrevamos a abrazar nuestra propia pobreza y la pobreza de la humanidad. Al mirarnos pobres a nosotros mismos y la pobreza de todos los seres humanos, llegamos a descubrir la inmensa compasión que Dios nos muestra. Y es allí cuando aprendemos cómo dar y cómo perdonar, cómo cuidar y cómo sanar, la forma de ofrecer ayuda y de crear una comunidad de amor. En la solidaridad de la pobreza encontramos la manera de crecer más cerca unos de los otros, con la alegría de poder reclamar nuestra común humanidad. Décima primera estación, Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Subir a Jerusalén en un contexto hostil, temiendo perder a Jesús, pero no queriendo dejarlo atrás, nos recuerda Juan el Evangelista, un hombre muy cercano a Jesús. Recostará su cabeza en el regazo de un amigo en la cena. Te dormirás en el huerto. Le verás prendido y como todos huirás. Luego volverás y aguantarás en pie ante la cruz, perplejo, dolido. ¿Y después qué? Juan no es perfecto, como ninguno de nosotros, pero ama, y porque ama, busca. Es amigo, y como tal quiere a otro, aunque no siempre sepa hacer lo correcto. Es amigo, aunque no héroe, capaz de dormirse sin percibir el dolor que acongoja a Jesús.
sí, pero también capaz de desafiar el miedo a los soldados, a lo que sea para no dejarle morir solo. Juan esta semana se va a ver enfrentado con el fracaso, el dolor y la pérdida. Pero Juan estuvo junto a la cruz. ¿No es mejor amar aunque a veces duela que huir al dolor cuando el amigo y el hermano lo necesitan? ¿No conviene estar un poco a la intemperie, un poco abierto a otros? ¿Qué retos me plantea mi amistad, o el amor, o las personas que están en mi vida? ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Yo no quiero morir así! Nosotros lo tenemos merecido por robar y asaltar, pero este pobre Galileo que no ha cometido ningún crimen. Tengo sed. Tengo sed. Tómate y sálvanos a nosotros esta tortura, Jesús. ¿No temes a Dios? ¿Tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido, por eso pagamos nuestros crímenes. Pero Él no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Realmente te digo que desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este es Jesús, el rey de los judíos. No le hubieran puesto rey de los judíos, sino el que se decía llamar rey de los judíos. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Vayamos a ver a Pilatos para que nos explique por qué fue sentenciado que se dijo ser rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito está. También pongan este letrero en latín, griego y hebreo, que se sientan humillados los judíos. Váyanse. Mejor es este, que es igual de mentiroso que aquel que está allá arriba. Esperen. Mejor dijémoslas. Y así sabremos quién es el futuro afortunado rey. ¡Mírenlo cómo está! ¡Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo! ¡Sí! ¡Baja de la hora! ¡De la cruz ahora, Jesús! ¿Por qué me has abandonado? Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Si en verdad eres el hijo de Dios, bájalo de la cruz y así creeremos en ti.
desde luego veremos ese gran poder que dices tener. Espíritu. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda aquella tierra permaneció en tinieblas. A media tarde Jesús gritó diciendo: Elí, Elí, lema sanactani. ¿Qué quiere decir, Dios mío, por qué me has abandonado? Y Jesús, dando un fuerte grito, exhaló el espíritu. Así es la actitud del corazón de Cristo. Él abandonó en las manos de Dios toda su vida, sin pretender controlar los resultados de la crisis y de la tormenta. Abandono fuerte, pero no ingenuo. Abandono que implica confianza en la paternidad de Dios, porque no exime del sufrimiento ni de la agonía. Porque este abandono no tiene respuesta inmediata. Incluso él mismo es acrisolado por el silencio de Dios, que puede llevar a la tentación de desconfianza. Es grito desgarrador en el culmen de la prueba: Padre, ¿por qué me has abandonado? Como pudiéramos sentir de pronto. En la cruz hay que perderlo todo para ganarlo todo. Allí se da la venta de todo para comprar la piedra preciosa o el campo con el tesoro escondido. Perderlo todo, darlo todo, aun la propia vida. El que pierde su vida por mí la encontrará, nos dijo en muchas de sus predicaciones. Nadie nos obliga, Él solo nos invita. La invitación es al darlo todo. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Había un hombre llamado José, natural de Arimatea. Acudió a Pilato y le pidió el cadáver de Jesús. Lo descolgó, lo envolvió en una sábana. Nunca hay amor sin sufrimiento, ni compromiso sin dolor. No habrá participación sin pérdida. Nunca el darse implicará el no conocer la desolación. O un sí a la vida sin morir muchas veces. Cada que evitamos la tristeza, nos volvemos incapaces de amar. Cada vez que elegimos amar, habrá muchas lágrimas. Cuando se hizo silencio en torno a la cruz y todo terminó, el dolor de María alcanzó todos los confines de la tierra. Pero todos los que llegan a conocer esa tristeza en sus propios corazones reconocen que Él es el manto del amor, y llega a apreciarlo como un misterio oculto en la vida. Es inevitable el dolor, pero es más llevadero cuando se une a la cruz de Cristo y cuando confiamos que más allá de la muerte hay gozo, hay vida eterna, hay premio.
a la Virgen pura de la soledad. Si aumenta su pena de ver a Jesús, y no hay quien lo baje de la Santa Cruz. Ayúdenos almas en tanto penar, a la Virgen pura de la soledad. Ayúdenos almas en tanto penar. 14ª estación. Jesús es colocado del sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. José de Arimatea se llevó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana limpia. Después lo puso en un sepulcro excavado en la roca. Rodó la piedra sobre la entrada y se marchó. Quedaron allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. La esperanza ahonda el alma y la pacifica. Pues al abrir el corazón, confiamos en la promesa hecha en la palabra dada. Los hombres se liberan de las suspicacias y de los pesimismos de su corazón. Si no recuerda la promesa, si no tienes memoria de lo que el mismo Jesús te dijo, no vas a tener esperanza. Y vas a ser prisionero o prisionera de la coyuntura, del susto del momento, de la convivencia del momento, del temor, de la incredulidad. Recuerda la promesa y mantén la esperanza. ¿Qué queremos decirte pensando en el itinerario del Via Crucis que recorrimos este día, este Via Crucis 2024? La palabra es gracias. Gracias, Señor Jesús, por la mansedumbre que confunde a la prepotencia. Gracias por la valentía con la que has abrazado la cruz. Gracias por la paz que brota de tus heridas. Gracias por habernos dado a tu Santísima Madre como nuestra Madre. Gracias por el amor que mostraste ante la traición. Gracias por haber cambiado las lágrimas en una sonrisa. Gracias por habernos amado a todos sin excluir a nadie. Gracias por la esperanza que infundes a la hora de la prueba. Gracias por la misericordia que sana las miserias. Gracias por haberte despojado de todo para enriquecernos. Gracias por haber transformado la cruz en el árbol de vida. Gracias por el perdón que has ofrecido a tus verdugos. Gracias por haber vencido la muerte. Gracias, Señor Jesús, por la luz que has encendido en nuestras noches y reconciliado toda división. Gracias por habernos dado a Jesús como nuestro hermano y como nuestro Salvador. Dulce Madre, no te alejes, tu hija ven apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto, verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.